Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a Comunicación en Estián, 24 horas y más. Bienvenidos a Kundalini Records, a nuestros estudios de YouTube, en el ideograma viviente Tian, en la localidad de Pozo Amargo, provincia de Cuenca, España, Spain. Esto es la Escuela Neixin. Estamos en nuestro YouTube mensual del mes de junio. De entrada, una vez más, y con disfrute, darle las gracias por la acogida que han tenido este YouTube que pasa ya del mes de mayo, de que de nuevo batimos un récord de audiencia. Nuestro propio récord. Nuestro propio récord, sí. Dentro de lo que para lo nosotros que es récord, ¿no? Sí, sí. Entonces, gracias. Gracias por los comentarios, ¿no? Todos ellos tienen un valor y una importancia para nosotros, por el YouTube en sí y por los futuros, como este que va a venir ahora, ¿no? De verdad que estamos muy agradecidos y bueno, con ese entusiasmo con que nos responden a nuestras propuestas, iniciamos el siguiente. Y de nuevo estamos con Mar de la Madrid, ¿no? Sí. Que hoy viene de iba a decir de grana y oro, ¿no? Pero no, viene de... Voy de, esperando de, el verano. Esperando el verano. Vengo de esperanza de verano, por eso es el verde. El verde de verano. De verano. Esperanza de verano. Sí. Bien, y uno viene como puede. No, es muy yo guapo. Vengo como puedo. Observe. Sí. Observen, lleva una camisa que es una preciosidad. Sí, en fin. Me han elegido esta camisa. Muy bien hoy elegida. Hoy no traigo chaleco. Muy bien. Hoy toca camisa. Bien, y estamos dispuestos ya para no dilatar. Vamos más allá. Y algo tendrás que comentar. Algo tendré que comentar. A ver. Sí, y voy a ello. A ver cómo lo hago. Todo surge de algo que me pasa a mí personalmente. Sí, entonces me gusta como entre comillas desnudar el alma, ¿no? Es decir, pues resulta que hace como unos meses me empezó a doler la garganta, como a mucha gente, vaya, pero me empezó a doler la garganta y lo primero que pensé fue, a ver si va a ser un cáncer esto. Lo fácil. ¿Eh? Y entonces, después de un ratito de pensar eso, dije, stop, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? Porque tú esto, cuando tenías, o hace 15 o 20 años, te dolía la garganta y decías, pues unas anginas, ¿no? Unas anginas o he cogido frío o lo que sea, ¿no? ¿Por qué de pronto, en lugar de pensar lo primero, unas anginas o faringitis, piensas esa otra cosa? Pasados los años. ¿Eh? Y entonces ahí yo me alerté y dije, vamos a ver, ¿dónde estás tú? Porque además, bueno, por mi trayectoria aquí en la escuela, yo estoy en el programa de longevidad y hablamos de muchas cosas de esas que son como programas que tienes dentro del cerebro, ¿no? Y justamente en el programa de longevidad, en un momento dado, estuvimos hablando acerca de la vida. Y había una frase que sacábamos de un texto que tú habías hablado, no sé si era un seminario o qué, o una oración, no sé qué, que la vida es frágil. ¿En qué sentido es frágil? En que puede dañarse, ¿no? Pero tiene mecanismos como para mantenerse dentro de un equilibrio y permanecer, ¿no? Por ejemplo, el rango o el rasgo de temperatura corporal tiene que estar entre un 36 grados y medio y bueno, pues 37 y medio, por ahí, ¿no? Para que todo funcione, las células funcionen bien y todo eso. Si se sube o se baja la temperatura, pues las condiciones de funcionamiento del organismo se alteran, ¿no? Y dije,
Entonces a mí me chocó esa palabra de fragilidad, ¿no? Porque, claro, lo que a mí me pasó me daba la sensación de que es como una fragilidad, no ya física, sino una fragilidad de pensamiento, ¿no? Es decir, los sentires y los pensamientos también igual tienen que estar en un rango X de equilibrio para que no se vuelvan contra nosotros. Y en muchos aspectos de la vida, ¿no? Como que, por ejemplo, hablando con ciertas personas, con una mujer concretamente, que estaba viviendo una historia de amor y de pronto ella dice, no sé si lo tenga que dejar ya. O sea, cuando parece que todo va a empezar, uno mismo empieza el boicot, ¿no? Contra sí mismo, se convierte en frágil y esos pensamientos empiezan a alterar toda la dinámica de ese afecto, ese amor o lo que sea, ¿no? Las relaciones en sí se dañan muchas veces por esa fragilidad del pensamiento, como que no somos capaces de mantener un equilibrio entre el pensamiento, entre lo que sentimos y lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, en esa cuestión. Y entonces yo me preguntaba si dentro de esa idea de fragilidad, pero que a la vez, como en la vida, hay mecanismos para mantenerse y regularse y establecer ese equilibrio o reestablecerlo cuando se ha perdido, si también en el ámbito de lo no físico, es decir, en esa parte de pensamiento y de sentir que forma parte de nosotros en un amplio porcentaje, también ocurre lo mismo. Y como, así como con el organismo sí tenemos mecanismos de prevención, ¿no? Por ejemplo, si va a hacer frío, pues yo me abrigo, ¿no? Sin embargo, para el tema de los pensamientos y de las emociones, como que no lo tenemos tan claro, ¿no? Esos mecanismos de prevención para prevenirnos de nosotros mismos, ¿no? Del propio boicot que nosotros nos hacemos. Y al menos darnos la oportunidad de vivir unas experiencias acordes a lo que nos corresponde, amorosos, gratas, bondadosas, ¿no? Y en ese sentido es el planteamiento de hoy de la cuestión, que es, como ves, muy fácil, muy, muy fácil, muy sencillito. Pues que la pregunta es, a la vez, igual es amplia. Es complicada y nada clara. Pero bueno, intentaremos coger todos los matices, ¿no? Porque Mar de la Madrid, con el paso del tiempo... Tengo la mente un poco... Se hace confabulada consigo misma, sí, ¿no? Bien, desde luego, sin duda, la cuestión que planteas es cierta. Empezaremos por decir que según la concepción occidental, el ser humano pasa por la crisis de los 40, la crisis de los 60 y la crisis de los 80 y ya, ya no hay más crisis. Ya no cuentan más, ¿no? No cuentan más. Parece ser que la última crisis hasta ahora es la de los 80, porque después ya, como cuando haces el carnet de identidad a partir de cierta edad, te dan caducidad en el 9.999, que es la fecha de caducidad de nuestro carnet de identidad actual, el 9.999. No, en el 9.999. Eso es verdad, es verdad. Eso no es para siempre. Qué susto se van a llevar en la oficina cuando vaya a renovarlo. Sí. Bueno, pues el caso es que sí, hay marcadas unas coordenadas sociales, ¿no? Y esto viene precedido antes de lo que llamamos medicina psicosomática. Lo que hemos vivido, el psiquismo que nos da, como dice ella, antes, en una determinada edad y momento, nuestra codificación tenía la idea de que era faringitis o amigdalitis. Depende del nivel cultural y social, lo asociamos a una cosa u otra. Igual que los que, como ella,
enfermera o un servidor médico, en la medida que estudias las diferentes cosas, te vas atribuyendo tuberculosis, sí, cáncer, todo. Neumonías, todo. Sí, cualquier cosa que lees, sí. En alguna medida la vives, ¿no? Sí. No sabemos si en caso de Marc, que está en activo o como enfermera y que, claro, obviamente ve casos muy complejos, ese dolor de garganta coincidió con alguien que dijeron o no se acuerda que tenía un cáncer de garganta, ¿no? Que así como tal no existe cáncer de garganta, es cáncer de laringe, cáncer de faringe o lo que fuera. Bueno, el caso de una neoformación. Pero, claro, también estamos influenciados porque se dice que a partir de los 50 o 60 de cada dos personas en Occidente, una padecerá un tumor a lo largo de su vida. Claro, si esa información la incorporamos a nuestro consciente, no es raro que ante el más mínimo síntoma, ¿no?, pensemos no precisamente en lo mejor, sino pensemos precisamente en lo peor, ¿no? Y si nos dicen que Pepita, Juanita, Antoñito o tal se han separado, se han peleado, se han tal, y tenemos una relación A, B o C, pues a lo mejor pensamos que nosotros estamos en la misma situación y no analizamos nuestra propia situación, que a lo mejor no tenía por qué desembocar en una separación o en una confrontación o en un divorcio o en lo que proceda, ¿no? Es decir, que nuestra propia sociedad va estableciendo mecanismos de eugenesia pasiva, es decir, seleccionar a los mejores y quitar a los peores según un criterio económico, social, político, económico y religioso, según el cual a partir de cierta edad ya, como decía un ministro japonés en televisión, señores de más de 70 años, por favor, muéranse porque cuestan mucho dinero al Estado. Eso fue una noticia histórica, bueno, por lo menos para nosotros. Estamos enormemente condicionados cuando resulta que nuestro organismo está perfectamente capacitado, dentro de la fragilidad que ella nos comenta, está perfectamente capacitado para renovarse y, de hecho, cada 6 años se suele decir que renovamos todo nuestro material celular. Pero fíjense hasta qué punto se condiciona. Hace poco dábamos la noticia que un pequeño trabajo de 400 mujeres demostraba que toda mujer climatérica, tenía un montón de posibilidades de tener accidentes cardiovasculares semejantes a los que tenía el hombre. Y además tenía un alto porcentaje de perder facultades cognitivas, puesto que de cada 10 enfermos de Alzheimer, 7 son mujeres. Con lo cual, la misma medicina oficial nos lanza científicamente en ese margen tan pequeño de mujeres, ¿no?, la idea de que toda mujer climatérica que se vaya preparando porque va a aumentar su posibilidad de accidente cardíaco y, por supuesto, va a prosperar con más incidencia un trastorno de pérdida cognitiva. O sea, es muy serio, ¿no? O sea, la medicina en este caso, a nosotros nos pareció este un artículo totalmente soez, permita. No me gusta esa palabra, pero creo que la que tiene, ¿no? Y claro, los médicos defendían que hay que hormonar a la mujer. Claro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que siempre se hormone lo suficiente y cree un tumor. Claro, porque ese es uno de los problemas de hormonar estrogénicamente a una mujer que ya ha terminado su ciclo. Suponemos, creo que con acertadísimo criterio,
que la mujer cuando entra en la etapa climatérica tiene otros recursos que a lo mejor científicamente no se ponen en evidencia que compensan esa falta de estrógenos y le dan otro resultado con otros productos y otras cosas. Fíjense qué curioso que la falta de testosterona, que también ocurre en el varón, al parecer de momento no causa ningún trastorno. Claro. ¿Eh? O sea, no vamos a decir que sea una medicina machista, pero sí. ¿Cómo que no? Claro, exacto. Digo, no vamos a decir así de entrada por mi parte, pero luego sí. O sea, me parece que eso condiciona enormemente, ¿no? Ese artículo que sale en un periódico, a toda mujer a partir de ahora, pues, que es más, en el grupo estudiado, la mayoría de las mujeres tomaban estatinas, es decir, protectoras del colesterol y tal, y a pesar de eso aumentaron de forma significativa sus accidentes cardíacos. ¿No serían por las estatinas? Pregunto, no. Hay efectos secundarios, ¿no? Pero esto es un detalle. Lo cierto es que he mencionado la palabra eugenesia, que es la actividad que desarrolla la especie humana en determinadas eras y espacios, ¿no? Como pasó en la Segunda Guerra Mundial, según la cual hay que eliminar a individuos de determinadas especies. Aquí, en la sociedad contemporánea, no van a personas de una nacionalidad o de otra, no. Van a trabajos, a labores, a funciones. Entonces, aquellas personas que ya no son rentables, no digamos que se le dificultan, pero en alguna medida pues ya no es fácil que tengan trabajo, ya es probable que no tengan responsabilidades, ya seguramente, por supuesto, se les jubile. Por supuesto, si un día comiendo se le cae la servilleta, pues ¿qué se puede pensar? Que está perdiendo facultades cognitivas. Al niño, cuando empieza a comer, se le cae la servilleta 200 veces y de paso se pone perdido de comida. Pero nos parece normal, porque es una etapa evolutiva, ¿no? Bien, entonces creo que estamos totalmente condicionados por una cultura represiva, por una cultura revisionista al rendimiento, a la productividad, al consumo. Entonces, si esa persona ya no rinde y no consume lo suficiente, se le da una serie de parámetros y de noticias, ¿no? Tú ya no puedes, ya a tu edad, ¿qué vas a pensar? No, ¿cómo vas a poderte poner a estudiar ahora swahili a los 60 años? ¿A dónde vas, no? Pero, hombre, sí. Ya el hecho de la jubilación es un mecanismo eugenésico y del otro, de eliminación. Es decir, de practicar la eutanasia social. Claro, porque imagínense una persona, hombre o mujer, que hoy tiene a su cargo 200 personas, vamos a exagerar un poco, pero eso existe, 200 personas a su cargo para la elaboración de smartphones o de ruedas de vehículo, pero mañana se jubila y mañana esa persona está en su casa con pantuflas y alguien le manda a comprar pan o a ir a por el nieto al colegio. Lo cogen, ¿no? ¿Qué puede pasar si esa persona no tiene preparado un plan B? ¿Qué le puede pasar a esa persona? Bueno, esto ya está demostrado, ¿no? Que la persona que no tenga un plan B empieza a deteriorarse. Claro. Igual que la persona que no habla o que no se conecta o que le impiden todos esos experimentos nazis que se hicieron, el contacto social se deteriora. Claro,
Claro. Si tú a un niño no le hablas, él no hablará nunca. Si no le das suficientes estímulos, él no aprenderá nunca nada. Necesitamos el estímulo. Entonces, la sociedad ha establecido ya patrones que en vez de hacer relevos generacionales sensatos, es decir, esa persona que ha llegado a una posición de conocimiento, de experiencia, de dedicación, tiene un valor enorme que ha llevado a su país, a su comunidad, a unos niveles X. Aprovechemos esa posibilidad. Y antes de que diga, bueno, voy a venir menos por la empresa, pongámosle al lado un joven que recoja toda su experiencia, más la que el joven va a ir aportando por su propia capacitación. Y daremos saltos cualitativos y cuantitativos enormes. Y no que de repente una persona que dirigía una subasta, un equipo de fútbol o lo que sea, de repente se va y aparece un joven que acaba de salir de la facultad y que, bueno, tiene una experiencia relativa y tiene que empezar de nuevo. No. Ya culturas antiguas hacían lo que les acabo yo de decir, ¿no? Ir preparando progresivamente a esos llamados jóvenes para que cogieran la experiencia del otro que había vivido ya 40 años más que él, se la transmitiera, más la que él iba a generar, ¿no? Por su propia curiosidad y su propia búsqueda, ¿no? Entonces, eso desgraciadamente no se hace, salvo excepciones, ¿no? Salvo excepciones, y depende, si estamos hablando de la comunidad humana de 8.000 millones, por supuesto que se dará en muchos lugares recónditos o fuera de las ciudades, pero estamos hablando de los países dominantes, ¿no? Y de lo que yo sé y de lo que yo vivo en lo público, que es donde trabajo, pues por ejemplo en el departamento en el que estoy yo, la mayoría de las enfermeras están en los 40 y tantos, 50 años. Claro. Continúan ahí, cuando llegue la edad de la jubilación se jubilarán todas a la vez. ¿Sabes? Claro. Eso pasa en algunos servicios, sí, quedando el servicio completamente arruinado. Sí, porque aparecen, que no hay una continuidad en la acción, en el estar, en lo que has conocido. Aparecen 8 o 10 jóvenes de 25 años. Que no tienen la experiencia. Falta esa experiencia. Tienen conocimiento, pero les falta la experiencia. Claro. No tienen, le falta la habilidad, ¿no? Que en el caso de la enfermería es muy importante. Claro. La habilidad es saber dónde están las cosas, cómo hacerlas, cómo ponerlas, cómo transmitir las órdenes, etc., ¿no? Entonces, recapitulemos un instante, ¿no? Y veamos cómo estamos condicionados socialmente por una cultura de productividad, de rentabilidad, de uso, de confort, de bienestar, de ganar, gastar. Cuando eso no ocurre, y cuando pierdo la capacidad, importante, de poder, cuando pierdo la capacidad de mandar, cuando pierdo la capacidad de ordenar, entonces los de alrededor que han sido ordenados y mandados empiezan a merodear, empiezan a merodear alrededor, y bueno, llega el paciente anciano a verte y llega con la esposa, que normalmente es mucho más joven, y le preguntas al anciano, ¿qué le pasa a usted? Pues mire usted, dice la mujer, le pasa esto y esto y esto, y dice, no, pero no le he preguntado a usted, señora, le he preguntado a él. Y él mira a la señora pidiendo permiso, claro, ya ha perdido poder, ya ha perdido ordenanza, que antes era el que llevaba la voz cantante en la casa, ahora no, la va a llevar la mujer, ¿no? Que no es ni mejor ni peor, pero eso es una muestra de cómo el poder, la dominancia del ser sobre los otros va creando un estado de consciencia en el que nuestro organismo va creando miedos de perder, miedos de perder la belleza, la textura, la ordenanza, la fuerza, la dedicación, el poderío. Y entonces, ante,
ante esa pérdida, que se lo van a recordar los de alrededor, que conspiran para tener su puesto, ¿no?, de una forma o de otra, pues, claro, ¿qué hace? Pues empieza a pensar que ya no vale. Y al pensar que ya no vales, con la información que tienes en Occidente, se te cae el pelo, me está cayendo el pelo, ¿tendré un cáncer de piel? ¿Ah? ¿Ah? Sí. No, por no pensar un cáncer de pelo. ¿No? ¿Ah? Esto ha sido varias veces, ¿no será un cáncer de pulmón? Me ha dado una taquicardia, porque me acabo de levantar de repente. Voy a ir al cardiólogo, no vaya a ser que tenga un trombo. Sí, sí. ¿Mm? Es decir, siempre cosas sencillas. Sí, sí. Se piensa en el conocimiento cultural global, hasta el punto que las consultas de urgencias, y eso lo sabe muy bien ella, están llenas de personas por el diagnóstico de miedo. Sí, que en realidad no les pasa nada. No les pasa nada. Pero sienten de todo. Y claro, tú de entrada tienes que verlas, porque tengo una presión aquí, porque me duele aquí, y le haces un electro. La mayoría de las urgencias no son urgencias, son miedos. ¿Mm? Debidos a que han perdido ya, ¿eh?, y son personas ya a partir de 40 y tantos, 50 y tantos, ¿eh?, que ya no tienen el poderío, la rentabilidad, la hegemonía, y entonces tienen miedo. Porque tienen miedo al entorno y tienen miedo a sí mismas porque ya han perdido esa calidad. Y cuando aparece alguna fragilidad corporal, producida por esa mente conspiranoica de sí misma, producto de la sociedad, entonces acuden a las urgencias. Evidentemente hay que atender y ver, porque entre todos aparece una urgencia de verdad, ¿no? Por supuesto que las hay, ¿no? Pero la mayoría, pues no tienen un problema urgente. Se les da un remedio, una cosa sencilla, se les calma, se habla con ellos. A veces es un ansiolítico. Sí. Un ansiolítico, se calman, ya se les ha pasado. ¿Y ya está? Sí. Entonces, bueno, eso es una muestra, como contestando a su pregunta, que es un problema social de la globalización. ¿Mm? Ojo, que cada vez se extiende más por toda la humanidad. En la actualidad predomina sobre todo en países occidentales y en grandes ciudades, ¿no? Ya en las zonas rurales y en las zonas que no están muy occidentalizadas, las cosas funcionan de otra forma. Por eso hay que tener cuidado en la generalización. Estamos haciendo una generalización del pensamiento occidental, el pensamiento liberal, ¿no?, de la competencia, del más capacitado, más competente, y que todos luchan por llegar a esa posición, ¿no?, para defenderse y ser fuertes. Y claro, en el momento en que pierden alguna de esas características, cada uno en su profesión, se sienten frágiles, débiles, y cualquier síntoma que aparecerá, por el conocimiento general que se tiene de los problemas, o sin conocimiento, simplemente que este brazo no lo puedo mover bien, ¿no? Y a lo mejor es que simplemente he dormido en mala posición, ¿no? Y en un par de días se pasa, ¿no? O no se pasa. Y entonces, inmediatamente vamos a ir al traumatólogo, ¿no? Estoy hablando de Occidente, de países desarrollados, ¿no? Insisto, en otras comunidades esto no va a suceder, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacer un examen de conciencia, una revisión, una revisión de nuestros postulados, ¿no? Mentales, sensitivos de sentires y de actuación. Si yo veo que puedo actuar, yo veo que siento lo que siento, y yo me di cuenta de hasta dónde llegan mis capacidades, ¿no? Y procuro que pensamiento, sentimiento y acción sean de una misma unidad. Tengo que ser honesto, por supuesto,
Y si antes podría trabajar 12 horas seguidas sin cansarme, ahora a lo mejor tengo que trabajar 8. Bien, trabajaré 8, no 12. Pero a lo mejor, por mi capacidad y mi experiencia, las 8 es como si fueran 12. En cualquier caso, como elimino la renta, el beneficio, el confort, el bienestar, el usar, el tirar, el trabajar para pagar, para ganar, al eliminar todo eso, ¿no? Evidentemente, mi entrega en lo que hago estará condicionada, evidentemente, por la evolución de mi estructura, ¿no? Y si antes jugaba 3 partidos de fútbol por la mañana y 3 por la tarde, cuando tenía 16 años, ahora jugaré 1 partido de fútbol al mes. ¿Y? Eso no significa que esté enfermo. Eso no significa que esté malo, ¿no? Nuestra capacidad regeneradora a través de las células madre, a través de los telómeros, que cada uno tiene los suyos, a través de la conciencia personal, social, espiritual y anímica, es capaz de mantener nuestra estructura de forma indefinida, es decir, inmortal. Les va a sorprender, pero ustedes sabrán también que hay un grupo de millonarios en el mundo que están invirtiendo millones y millones en los mejores investigadores, Azpitua, entre otros, en español, creo que se pronuncia de otra forma, pero ustedes saben a quién me refiero, que es un experto en longevidad, ¿no? Para alargar los telómeros, para mejorar las células madre y para hacer que la longevidad sea cada vez mayor. No olvidemos, no olvidemos que en el siglo pasado, un poco más atrás, nuestra edad media llegaba a 40 y tantos años. Que nuestra edad media ahora en España llega a 80 y algo. Y no ha sido por la medicina, no. Ha sido porque hemos potabilizado el agua, sobre todo. Hemos mejorado nuestras condiciones de alimentación, hemos mejorado nuestras condiciones de cuido, hemos mejorado nuestra higiene, hemos canalizado las aguas negras y hemos creado estructuras de cuido como las casas. Eso no es medicina, eso es conciencia social de nuestra propia evolución de especie. Nuestro diseño estructural es inmortal. Evidentemente, con el paso del tiempo, se van gastando telómeros, pero también se pueden generar. Para eso está la telomerasa, por ejemplo. Hay que tener cuidado con ella porque puede inducir a tumores. Igual que las células madre pueden desmadrarse, perdón por la expresión, y pueden producir tumores. Pero, las experiencias nos demuestran que hay seres inmortales como la medusa, que no nos la hemos inventado, ¿no? Y si antes hablar de inmortalidad era una barbaridad, ahora ya no. ¿Cuántos cadáveres hay sometidos a criogénesis, esperando que pasen los años y con la solución de la enfermedad por la que se fueron, despertarlos y volverlos a activar, ¿no? Y toda esa inversión que se está haciendo en longevidad, ¿no? Pero fíjense, a la vez, qué terrible, ¿no? Por eso hacía la acotación de Occidente, a la vez, en Sierra Leona, en Burkina Faso, la edad media son 44 años. 44 años de edad media. O sea, nosotros tenemos de edad media el doble. Y estoy hablando de ahora. Y estoy hablando de un país que está a 3 horas y media de avión. Eso es parte de una incompetencia social deshumanizante, eugenésica terrible. Lo que pasa es que ya no se puede decir esto. Bueno, nosotros lo estamos diciendo. Pero a nivel social, cultural, político y diplomático, no. Si cada 3 segundos, 1, 2, 3... ya, un niño de menos de 5 años muere por pobreza,
¿qué podemos decir? Esto no son cifras que nos las hemos sacado de la manga, ¿no? No, prueba de ello es que saltando y cambiando de nivel, en España ahora mismo tenemos 1 millón de personas en lista de espera. 1 millón de personas en lista de espera. En una seguridad social que era el ejemplo del mundo hace unos años. Ahora 1 millón de personas. ¿Cuántas personas están medio ciegas porque todavía no les ha llegado la hora de operarse de cataratas? Es que no se pueden habilitar 30 quirófanos con 50 expertos que tenemos, expertos de sobra, oftalmólogos, que, por cierto, se ha puesto en marcha en una provincia española una experiencia de ese tipo, ¿no? Lo cual nos alegra enormemente, ¿eh? Y están operando de madrugada. Es que además esas intervenciones son muy cortas. Cortas y ya se sabe que son muy eficaces. Ni quirófano, ¿no? Ni nada, ¿no? O sea, es mínimo. Entonces, la recomendación es que tendremos que entrar en un mentalismo, ¿no? En un desprendernos de todas esas condicionantes de oferta y demanda del libre mercado, que todo eso es falso. Todo eso lo que potencia es al más poderoso, a las familias de abolengo de largo alcance que siguen manteniendo las economías de los países. Si casi el 50% de las inversiones del mundo las lleva BlackRock, pues una entidad que se dedica a fondo de inversiones, que alguien les presta el dinero y ellos lo invierten, les devuelven y se quedan con una parte. Solo con eso, una empresa casi controla la mitad de la economía, de toda la producción del planeta. Ojo, ¿no? Entonces, claro, ante eso parece que sobramos muchos, cuando resulta que nuestro planeta está medio vacío. ¿Sabían ustedes que comprimidos, al mismo estilo y modo que están los habitantes en New York, comprimidos, toda la humanidad, 8.000 millones, caben en Groenlandia? Luego, ni siquiera el truco de es que somos muchos, es que no hay para comer, mentira. Se tira un montón de comida. Mentira. Con la comida que producimos en la actualidad, se puede alimentar a 4 veces nuestro planeta. O sea, 4 por 8, ¿no? 4 veces más, 8 por 4, 32.000 millones. Ahora, porque la cantidad de tierras sin cultivar es enorme. Y otras formas de alimentación, ¿no? Todo esto viene al caso, como ven, que tiene que ver con la mentalidad, ese mentalismo que decimos que tenemos que condicionarnos, ¿no? ¿No? Para no caer en esas trampas fáciles que nos llevan a pensar que, uy, ya no puedo hacer esto, hoy, ahora ya no puedo dominar lo otro, hoy ya me han apartado de esto, hoy ya me han apartado de lo otro. Plan B. Cada uno que vaya elaborando su plan B lo antes posible. Claro, porque vivimos en esta, como se suele decir a veces, jungla, en la que los que estamos en determinado momento astrofísico sobramos. Sobramos y nos miran a veces con ojos golositos, ¿no? Así. Hace poco y voy a decir una barbaridad como frase, un trasplantólogo, no existe eso, pero un cirujano eminente, hindú, decía, ha llegado el momento de elegir, cuando necesitas un órgano, si quieres un órgano de un anciano, de un enfermo o de un cerdo, porque se está haciendo sin otros trasplantes, ¿no? Pero lo curioso es que él solo se dedica a trasplantes de corazón. Entonces, si trasplantas el corazón de un anciano, mucho me temo que el anciano se va a morir. Creo. Claro, ¿quién va a querer el corazón enfermo de otro ser humano? No,
prefiero el corazón de un cerdito creado genéticamente, adornado para que no nos transmita nada. Y él ya ha realizado dos trasplantes de personas totalmente desahuciadas, vivieron unos días más, un par de semanas más y luego fallecieron, pero está en ese plan, ¿no? Entonces, realmente, lo primero, somos seres como creación del universo que estamos en salud. Somos un régimen de salud, frágiles pero saludables. Las condiciones en que se nos someten desde la más tierna infancia, ¿no?, son las que poco a poco condicionan nuestra conciencia y nos hacen atemorizarnos, nos hacen entrar en precaución, nos hacen en desconfianza, nos hacen... La desconfianza es terrible, terrible, porque nos sentimos cada vez más solos o bien terminamos confiando en quien no deberíamos de confiar. Y todo eso va gestando una conciencia en la que pensamiento, sentimiento y acción se descontrolan. Cada uno va por una parte. Y se piensa de una manera, se siente de otra y se hace de otra. Y claro, ese choque hace que no pensemos en lo mejor, pensemos en lo peor. ¿Sabes? Cuando resulta que si somos básicamente saludables por constitución, no tendríamos que preocuparnos por ninguna enfermedad. Perdón. Que al hilo justo de lo que acabas de decir, el pensamiento que me surgió después de haber pensado todas esas cosas, cómo nos inducen o nos inducimos por aprendizaje a pensamientos insensatos. Porque lo sensato sería pensar, si yo llevo en este planeta, en esto que llamamos vida, 60 años, hombre, algo mi organismo habrá aprendido en cuestión de vida, de adaptación y de estar aquí. Luego mi cuerpo tiene que estar más preparado para la vida que cuando llegó, que era recién estrenado. Tienes por lo menos varias juventudes acumuladas. Y entonces, en teoría, tengo más recursos que un niño para la vida y para lo que tenga que venir en la vida, ¿no? Entonces, eso a mí sí me sirvió para cortar ese pensamiento y decir, es como que nos lo enseñan al revés, o sea, te muestran que vas hacia la incapacidad, pero es una insensatez, porque en la vida lo que hacemos aquí es aprender todo el tiempo. Entonces, igual con las relaciones, ¿no? Entonces, si yo tengo una experiencia de relaciones X que habrán ido mejor o peor, pero ahora mismo tengo más capacidad para tener una relación más adecuada porque sé dónde cometí errores o dónde podía haberlo hecho mejor antes. Alguien le decía a una alumna nuestra, la madre le decía, no estudies tanto con el doctor Padilla porque no vas a tener tiempo para morirte. Ya, eso es así. Vas aprendiendo, no tienes tiempo para morirte, ¿no? Entonces, es como anécdota, ¿no? Sí, sí. Que recordamos gratamente. Y lo cierto es, tenemos que culminar porque creo que se está haciendo muy largo, y es que tenemos que tener ese programa B, y como decíamos en un encuentro orante, tenemos que llegar, ha llegado el momento de plantear las cosas de otra manera. Aunque esta forma de vida todavía va a durar mucho, ¿no?, en la medida en que planteamos las cosas de otra forma, estaremos en condiciones de vivir de otra forma y darle al cuerpo, a nuestra estructura, todas las potencialidades que tiene, todo el desarrollo que tiene. De inmortal, vuelvo a repetir la palabra, ¿no? En cambio, si le damos la impronta de que naces, creces, te reproduces y mueres, tendremos que seguir haciendo hospitales y hospitales y hospitales. Cuando resulta que con tanto boom de la medicina, cada vez hay más hospitales y más enfermos. Debería ser al revés, ¿no? Si el boom de la medicina fuera realmente resoluble, pues habría muy pocos hospitales
y la mayoría estaríamos muy saludables. Cosa que no ocurre. ¿Mm? Tenemos que plantear las cosas de otra manera, ¿no? No hay una varita mágica para cambiar, pero sí hay una varita propia para reflexionar, ¿no? Para dar tres pasos atrás, para plantarnos ahora mismo y para dar tres ideas hacia adelante. Revisión. Y quitar todos esos factores que nos incitan a mantener una posición predominante y preponderante, y que cuando no la tenemos ya no valemos para nada. Y nos han creado esa versión, ¿no? Y esa no es una versión cierta. Tenemos que reagruparnos en personas que sentimos y pensamos y vivimos de otra forma y manera, ¿no? Y que actuamos de acuerdo con el sentido inmortal de nuestro ser, ¿no? Con todas las condicionantes que ello supone, ¿no? El tema da mucho de sí y yo creo que... Muchas gracias. Se te habrá quitado la idea, ¿verdad? De... Bueno, se me quitó ya, pero... Sí, totalmente. Es curioso, sí, sí, porque ya tenía como una tendencia. Es súper curioso, es que se mete así, muy peligroso. Por cualquier sitio. Sí, sí. Pues hasta ahí, señoras y señores. Gracias. Gracias a ti. Mar de la Madrid. Gracias a ustedes. Saludos cordiales y hasta la próxima. Gracias.